Gran ambiente al empezar el partido, la tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. No fue mala la idea, pero le faltó precisión. Llegó tarde, falta. El árbitro decidió solo amonestarle y pedirle de paso que se tranquilice un poquito. Ahí entró completamente a destiempo y el árbitro señaló tiro libre. Amarilla, es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Cocu. Intenta abrir un hueco en la defensa. Y Robben. Continúan con el balón y en buena posición ofensiva. Estaba en un buen sitio para cortarlo. El árbitro concedió tiro libre. Ese pase no llegó a su destino. Entrada terrorífica. El árbitro la sancionó con tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Van Nistelrooy. 15 minutos de la primera parte. Van Nistelrooy. Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Ahí está Cristiano Ronaldo. ¿Encontrará sitio para disparar? Me pareció intencionado. Ha indicado penalti. El árbitro no tuvo más remedio que señalarlo y encima es roja. A la caseta. El portero intentará mantener su portería. Vía cero. Adentro. Gol. Lo hizo fenomenal. Disparó con el derecho. Pauleta. Concedió tiro libre por esa fuerte entrada. ¡Oh! ¡Roja directa! Seguro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro no serán ahora muy complacientes. Pero esta decisión ya no hay quien la mueva. No intentó ir a por el balón. Tiro libre. Cayó por la falta. Puede que necesite ser atendido. Cristiano Ronaldo le paró de forma antirreglamentaria. El árbitro decidió solo amonestarle verbalmente por esa falta. Y es el primer cambio que hacen. Hay cambio y al que sustituyen es al jugador lesionado. Tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. No llegó ni a alcanzar el balón. Tiro libre. ¡Cocu! Esta puede ser una buena ocasión para igualar el partido. ¡Gol! ¡Qué remate tan estupendo! Es el gol. Un fuerte impacto en el juego. Segurísimo, Juan Carlos. Les va a animar mucho. Y podríamos ver que las cosas cambian a partir de ahora.
Entrada fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre. Quedan 5 minutos de la primera parte. Ahí está Van Persie. Entrada fuerte y a destiempo, sancionada con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Se escapa por la izquierda. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? 3 minutos de tiempo adicional. Van Nistelrooy. Y Van Persie. ¡La puso dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha sido gol! Simplemente tienen que insistir y, sobre todo, tener fe en sus posibilidades. El portero no retrocedió, sino que salió y se apoderó del balón. Jallians. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Ahí está Van Nistelrooy. Está buscando a alguien que le apoye. Esa entrada no fue buena. El árbitro ha concedido tiro libre. Aquí puede poner un buen centro. Sancionó con tiro libre esa entrada brutal. Y ve su primera amarilla. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Frenó ese ataque. Falta intencionada. ¡Uy! Le hizo falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. No tiene a nadie a quien pasar. Entrada brusca y a destiempo. Indicó tiro libre. El jugador lesionado no se incorpora y el árbitro lo tiene claro. Segunda amarilla y expulsión. ¡A la calle! Van Nistelrooy. Ahora tiene el balón. El árbitro pitó e interrumpió el juego, pero he de decir que lo hizo demasiado tarde. El árbitro decidió solo amonestarle. Ahí tiene que poner a prueba al portero. ¡Cristiano Ronaldo! No fue mala la idea, pero le faltó precisión. Y Van Persie. Sin duda, eso fue falta. Entrada terrorífica. Concedió tiro libre. Expulsado por segunda amarilla. En realidad no puede quejarse porque la falta era clara. Es una lástima, pero tendrá que abandonar el campo. Y Cristiano Ronaldo. Entrada fuerte y desproporcionada. Indicó tiro libre. Amarilla es la primera tarjeta. Es su última sustitución en el partido de hoy. Como parece estar lesionado, la decisión del entrenador de cambiarle es correcta. Corte fue magnífico. Han añadido 4 minutos de prolongación. Todavía hay tiempo para jugar en este partido. Al hombre libre. ¡Deco! Y ahí estaba él. Y está dentro de las mallas. ¡Gol! Aquí está el gol de la igualada. El balón sigue siendo suyo. No hizo ningún intento de ir a por el balón. Mantienen el balón y en posición de ataque. Me pareció intencionado. El árbitro señala el punto de penalti. ¡Es penalti! Estoy de acuerdo con el árbitro. No pudo llegar a ese balón. Esa fue innecesaria. Tienen una magnífica oportunidad con este penalti. Costiña. Se la devuelve. Suena el pitido del árbitro señalando el final de la segunda parte con empate. Nadie logró adelantarse en el marcador, así que vamos directos a la prórroga. Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha. ¿Crees que merecieron empatar, Iñaki? Ahí está Benegorov Kesselin. La falta es clara, tiro libre. Ahí está Cristiano Ronaldo. Entró completamente a destiempo y en falta. Tiro libre. El jugador lesionado parece necesitar ayuda. No hay dudas en el árbitro. Es amarilla.
Fue una entrada muy fea por detrás que debe de ser castigada como se merece. Corre con el balón hacia el lado derecho. Esa entrada fue ilegal, concedió tiro libre. ¡Es amarilla! Y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando... No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Falta ingenua en un sitio peligroso. Pitó penalti sin dudarlo, pero ahí no acaba todo. El árbitro piensa que esa entrada es sancionable con tarjeta. Al tener este jugador otra amarilla, esto significa su inmediata expulsión. Han despejado. Esa entrada no fue buena, el árbitro ha concedido tiro libre. Jaliens. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Lo derribó, falta sancionada con tiro libre. Amarilla, es... Van Bronckhorst. Logró tirar, pero creo que el portero sabía que ese disparo no iba a puerta. El silbato señala el final de la primera parte de la prórroga. Ha sido un partido tan espectacular, Juan Carlos, que de alguna forma te gustaría que no acabara. Es una lástima que uno de estos equipos tenga que salir derrotado. ¿Podremos finalmente encontrar un ganador justo? Venegorov Hesseling. Tienen todavía el balón. Le paró en falta, tiro libre. Está por la derecha. Ahí se lanzó imprudentemente. El árbitro indicó tiro libre. Y ve su primera amarilla. ¿Encontrará puerta? Me pareció intencionado. ¡Penalti! El jugador fue derribado y todavía no puede incorporarse. El árbitro acierta con la amarilla, aunque para mí ha rozado otro color. Disparó bien, pero el portero lo hizo aún mejor. No era un lanzamiento fácil, pero el portero estuvo fenomenal. Suena el silbato indicando el final de la prórroga y se abre la tanda de los agónicos penaltis. La suerte y los nervios serán ahora decisivos. Está preparado. ¡Tiró con maestría! El capitán se va a encargar de tirar este. ¡Magnífica parada del portero! Bueno, arriesgó mucho ahí y no tuvo recompensa. Rara. ¡La pegó bien adentro! Van dos por abajo. ¡La tiró a la derecha! Ahora le toca al capitán. ¡Lo metió! Ahora están dos por abajo. ¡Sí, lo hizo! Tenía que haber tirado con más determinación. Se marchó por la izquierda. Sin embargo, fue un buen intento. ¡Pegó en el poste! ¡Uy, va! En esta ocasión el palo salvó al portero. ¡Puede ser el héroe! ¡Ahí va, al palo! El portero no la habría podido parar nunca. Pero el palo le salvó la tensión. ¡Sí! ¡Entró! Y su equipo suspira de alivio. Van 3-3 y ambos equipos parecen muy tranquilos, ¿verdad, Iñaki? Se está poniendo muy emocionante. ¡Perfectamente ejecutado! Si falla, perderán. ¡Entró! Y sus seguidores están de pie celebrándolo. ¡La mandó por encima del travesaño! Para mí, le pegó demasiado fuerte. O todo o nada. ¡Marcó! ¡Terminó el partido! Ese penalti decidió el partido. Han ganado el partido en los penaltis. Fue una contienda bastante igualada, ¿verdad, Iñaki? Hasta el fin de la tanda de penaltis. Una lucha apasionante y un buen espectáculo de principio a fin. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Cuando quieras, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas tardes a todos. Fue un placer.
Thank you.